El alcalde del distrito de El Porvenir, Víctor Rebaza, dio a conocer que para la primera semana del mes de enero, su comuna tiene previsto entregar a la población la obra de la central de monitoreo de seguridad ciudadana, ubicada en la calle Inca Roca y que tiene un avance del 90%. El 90% nos manifiesta que este fin de mes o la primera semana del próximo año, que es enero, ya se estaría entregando la obra, en la cual vamos a poner en funcionamiento. Además, la municipalidad contratará a 42 efectivos de seguridad más y el pago por este servicio, según la autoridad municipal, aumentaría en un 20% más. No, se está haciendo ya los perfiles para, digamos, convocarlo públicamente y podamos contratar el personal idóneo. En la actualidad tenemos 42 efectivos, 42 serenos, la idea es llegar a 80. Aparte de la infraestructura, la municipalidad va a adquirir 94 videocámaras, 8 camionetas y 10 motocicletas. El alcalde exhortó a la población a pagar sus arbitrios, pues hay un alto porcentaje de morosidad.